Caminos del Cielo es el nombre del nuevo cementerio que está ubicado en el barrio Laureles Sur de la capital. Contará con más de 8.000 lotes y será el primero con sistema de bóvedas verticales. En esta obra, la Alcaldía de Managua invirtió 20 millones de córdobas con fondos de la municipalidad. En este camposanto nosotros tenemos una nueva modalidad, como es el sistema de bóvedas verticales, que cada uno del sistema tiene capacidad para 30 nichos. Pueden descansar hermanos y hermanas ahí, donde van a hacer la construcción de más de 100 de estos mismos. Y también tenemos del sistema tradicional, ¿verdad?, lo que son bóvedas hacia abajo, donde también nosotros tenemos dividido en zonas. Este camposanto tendrá andenes con mejor accesibilidad para personas con discapacidad, una calle principal de 8 metros cuadrados y una capilla con capacidad para 100 personas. Tenemos lo que es iluminación, 23 lámparas LED tenemos aquí, y lo que es el sistema también de Wi-Fi, ya lo estamos nosotros instalando. Claro que sí, trae gran beneficio porque es algo pues que tenemos cerca, que verdad, aquí el barrio. Por ejemplo, yo vivo aquí a este lado, aquí está la terminal 67, y es algo importantísimo porque ya no vamos a andar, ¿verdad? Además que es importante porque vamos a tener cerca, aquí donde vamos a venir a descansar. Yo le insto a que lo cuidemos, a que estemos pendientes aquí de todo, ¿verdad? Porque aquí viene a quedar el alma y el dolor de cada familia al perder a un ser querido. Pero ya sabemos que vas a una mejor vida. Los ciudadanos que estén interesados en adquirir un lote pueden visitar las oficinas administrativas del Camposanto, donde les brindarán información sobre los costos y formas de pago. Tania Sirias, TV Noticias.